Si no son capaces de superar aquella entrada de Valverde, imaginaos dos finales de Champions, ¿no? Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Enseguida recordamos aquella pinturita, ¿eh?, que quedó como historia viva ya de este nuevo formato de la Supercopa, incluso reconocido, no en, o sea, no, no tiempo después, no, en el mismo partido por Simeone, que él lo habría hecho igual, o sea, como jugador, o incluso habría querido que un futbolista suyo hubiese hecho la misma acción, porque estaba en juego una final, pero insisto, una final de la Supercopa, y todavía lo tienen ahí metido en la cabeza. Imaginaos dos finales de Champions. Enseguida recordamos ese momento, escuchamos a Valverde, por cierto, diciendo si lo volvería a hacer o no, y otras cosas interesantes que ha dejado el pajarito. Pero antes, porque ha hablado el pájaro gordo, ¿no? Ancelotti, su técnico, que ha tenido palabras muy interesantes para Valverde, pero ha comentado también lo de los porteros. ¿Sabéis qué? Y lo suele decir, además, el día de antes de un partido, en la previa, quién va a jugar, y precisamente porque no suelta prenda, creo que en este caso su decisión ya sí que va a ser la definitiva, a pesar de que el otro día decía que quien jugase la Supercopa no iba a ser el portero titular, pero que no lo desvele, a mí me dice cositas. Ancelotti. Uno de los dos va a jugar mañana, no quiero decirlo hoy. Y además ha comentado en esa rueda de prensa que sacó conclusiones, que ha sacado conclusiones de aquella derrota, la única de toda la temporada del Real Madrid en el Metropolitano, para saber qué tiene que hacer mañana en ese partido de la Supercopa. Sobre el tema del portero, quizá podamos llegar a pensar que Lunin, por lo que hizo Kepa en aquel partido del Metropolitano, precisamente por alto y en acciones en las que, bueno, pues a mí me gusta Kepa, pero hizo la estatua, tampoco le vamos a ir con todo al portero vasco, pero quizá a lo mejor por esa experiencia pone mañana al ucraniano. Veremos, o sea, la verdad, en definitiva no tengo ni idea de a quién va a poner. De lo que sí tiene mucha idea Ancelotti es de dónde poner a Valverde, a pesar de que ya le ha puesto muchos sitios, pero como en todos ha rendido, últimamente lo está haciendo muy bien con la ausencia del pivote por la lesión de Tchouaméni, inventándose ese doble pivote con Kroos. Esto no quiere decir, y lo ha dicho también en la conferencia Ancelotti, que con la vuelta del francés esto vaya a seguir igual. Ahora, lo bueno que tiene, más que un problema para él, es una bendición porque tiene más soluciones, pero estas son las buenas palabras que ha dedicado al uruguayo, con una reflexión final muy interesante sobre el tema del carácter del pajarito. Yo pienso que él puede mejorar, sí. Pienso que él puede todavía mejorar cuando él empezará a tomar, a tener más personalidad, más carácter. Es una persona muy humilde, que entiende que es fuerte, lo entiende, pero todavía este perfil de humildad en cierta manera es bueno, porque yo prefiero siempre un jugador humilde a un jugador arrogante, pero a veces tener un poco de arrogancia te hace ser más fuerte caracterialmente. Curioso lo de la arrogancia, ¿eh? Quizá no lo esperábamos, pero tiene toda la razón del mundo. O sea, al final para dar ese salto de nivel, que lo dará Valverde, y no tiene por qué ser arrogante para darlo. Es más, tú puedes ser arrogante en un terreno de juego o en tu profesión y luego ser una bellísima persona y no demostrar lo mismo en la vida personal o con tus semejantes y en tu quehacer diario, ni mucho menos. Pero entiendo, no sé si vosotros, creo que sí, lo que quiere decir aquí Ancelotti. Ahora, lo que le sobró fue atrevimiento en aquella jugada recordada. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a recordar una jugada tanto en una de una Supercopa, ¿no? De una Supercopa de España? No había pasado ni la pandemia, acordaos, estábamos en enero del año 20, nos faltaba poquito para que nos encerrasen y tal y cual, pero bueno, fue un día que se recordará. Bueno, el mismo Simeone, en ese gesto, cuando a Valverde lo expulsaban y posteriormente en rueda de prensa, reconoció que fue una acción muy inteligente porque, bueno, se estaba jugando una final su equipo, ¿no? Valverde ha hablado también para los medios y ha dicho esto sobre si lo repetiría, y vamos a poner también cuando comenta si tuviese una oferta de Arabia, ¿qué haría?
Volviendo a esa famosa acción con Morata, siempre has dicho que no estás orgulloso de lo que pasó. Yo te quería preguntar si se repite un poco una escena parecida, si lo volverías a repetir. No hace falta que tranques al jugador, pero si, por ejemplo, harías lo que hizo Luis Suárez en aquel Mundial contra Ghana de meter la mano para evitar que fuera gol. Sí, claro, lo haría. Siempre y cuando sea para el equipo, siempre y cuando sea para seguir con conciencia, obviamente. Si vamos perdiendo 3-0, no voy a hacer esa jugada porque no tiene ningún significado ni ninguna importancia de que le pegue a un compañero sin sentido. Al final, en esa final estábamos disputando el partido, estábamos muy peleados, estábamos empatando. Creo que fue una jugada decisiva. Si iríamos con el mismo resultado, obviamente lo volvería a hacer, sea por mis compañeros, por el equipo, por el orgullo que tengo yo, por cómo me criaron dentro del fútbol, los valores que me dieron desde Uruguay, lo volvería a hacer. Por el equipo siempre hay que dejar todo. ¿Millones o miles de millones tendrían que poner sobre la mesa para tentarte a ti con una oferta y poder venirte para acá? Bueno, hoy por hoy muy imposible. Al final estoy muy feliz donde estoy, es el mejor club del mundo. Al final esto no lo va a cambiar, 10, 20, 30 millones no va a cambiar mi vida. Al final yo soy feliz, mi familia está feliz en Madrid, eso es lo que importa, mis hijos también, y eso es lo que más quiero en mi vida y en mi mundo. Al final es disfrutar del fútbol, seguir compitiendo en el más alto nivel, seguir disfrutando de mi familia, que siga sintiéndose orgullosa de mí jugando en este equipo. Entonces eso es lo que más quiero. Bueno, pues fantástico aquí el uruguayo. Ahora bien, no digo que le esté mintiendo, ni mucho menos, pero que al final todos tenemos un precio y tampoco podemos decir de este agua no beberé, porque ya se sabe lo que pasa luego. Lo que sí tengo claro es que este muchacho está viviendo un sueño, está encantado de la vida y que va a dar cero problemas o muy poquitos problemas en cuestión económica en el Real Madrid, pero bueno, tiempo al tiempo, porque todavía es muy joven Valverde. Y ha hablado Ancelotti también de una de las bestias, otra de las claves del Real Madrid este año, que es el alemán Toni Rüdiger. Toni es, creo, bueno, también se le puede llamar Toni a cualquiera de los dos. Y le ha metido dentro de esa categoría de defensas pesimistas. Ya tiene dos, para el partido de mañana, Nacho y él. Un defensa muy, muy atento, muy concentrado, muy fuerte de cabeza. Tiene muchas calidades, Rüdiger. Creo que tiene, obviamente, experiencia, porque ha jugado en Inglaterra, ha jugado en Italia. Tiene muy buen conocimiento y posicionamiento a nivel defensivo, tiene carácter, personalidad, es un defensa completa, la calidad mejor, pesimista. Hola, Carlos. Piensa siempre que algo malo puede pasar, entonces está muy focalizado en el partido. Hola, Carlos, aquí Abraham Romero, El Mundo. Siguiendo con su relación con Sime. No te he contestado. Dos pesimistas, sí. Es lo único que tengo, los dos, de momento. Y ya estamos terminando cuando le han preguntado por Simeone. Una buena pregunta, por cierto, porque es verdad que las carreras de Simeone y de Ancelotti siempre han sido opuestas, han estado en lugares absolutamente opuestos, ¿no? Madrid, Atleti, Lazio, Roma, que se ha encargado de recordarlo Ancelotti porque no se lo habían dicho, Inter, Milan, o sea, siempre ahí en un extremo y otro. Y bueno, ha comentado el italiano que siempre caracterizado por un respeto del uno al otro y tal. Bueno, unas declaraciones muy... No, y además es que luego se ve que se llevan bien antes de cada partido y después de cada partido. Pero hoy ha hablado también el técnico del Atlético de Madrid, preguntado por el asunto de los vídeos de Real Madrid Televisión, ha dicho esto. Y ellos, a través del canal oficial del Real Madrid, responsabilizan al arbitraje, que es el mismo árbitro que pita mañana. ¿Para ti es una forma de presionar al árbitro para el partido de mañana? Bueno, yo creo que la pregunta tiene respuesta fácilmente, pero es normal, es el canal del Real Madrid, así que no nos imaginamos otra cosa. Si sería el canal del Sevilla, el Sevilla hablaría de la misma manera, como el Alavés o como el Atlético de Madrid, para poner un equipo. Cada uno se maneja de la manera que entiende. Ellos lo hacen muy bien y nada, entendemos de que son opiniones y que bueno, mañana será un partido nuevo. Está bien ahí Simeone, pero yo creo que se confunde en algo, y es que se confunde mucha gente en esto. O sea, los vídeos de Real Madrid Televisión no es presión para los árbitros, es denuncia de una situación
con hechos reales, ahí no se esconde nada, no se dice una sola mentira, ya lo contamos en el vídeo de ayer, son todo verdades, y es una denuncia, porque además se sabe que no nos viene bien, si es que esto se sabe que no nos viene bien, y tanto es así que con Alberola Rojas, que no es la primera vez, y con otros más, se han hecho vídeos como estos y han seguido haciendo lo mismo. Entonces tú dices, bueno, pues ¿qué haces? ¿Lo denuncias o no lo denuncias si te va a seguir haciendo las mismas perrerías? Pues lo denuncias, con lo cual no es presión, es denuncia. Presión son los comunicados postpartido, cada vez que pasa alguna cosita que ellos creen que les han perjudicado y qué casualidad que siempre sea contra el Real Madrid, que lanza el comunicado su consejero delegado y lo pone en Marca en primera página, y cuando no es comunicado, que es una filtración, qué casualidad que también es el diario favorito atlético que lo pone Marca también en su portada. Eso sí que es presionar. Lo otro es denuncia y no sale bien, insisto. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid. Estamos en 99.300 y pico ya, ya va un poquito más lento esto otra vez, pero los 100.000 ya están, ya están. Oye, a partir de los 100.000, como ya dije, vamos a hacer ahí cositas muy interesantes que estoy pensando. Ahora cuando vuelva de viaje y me siente conmigo mismo, planificaremos cosas muy interesantes. Gracias por la confianza, nos vemos en el siguiente. Adiós.